Buenas tardes. Vamos a ver uno de los métodos que nosotros podemos tener en mente cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales parciales de primer orden no lineales, que es el método de separación de variables. Método de separación de variables. Entonces, en este caso, la forma de separar variables no es precisamente similar al método de separación de variables de ecuaciones diferenciales ordinarias. De hecho, es considerablemente distinto, pero sí mantiene el espíritu del nombre, que es separar las variables. Principalmente los cambios que nos interesan es escribir AU, que depende Este de X y método de se Y. llama para no lineales, ¿verdad? Sí, esto se suele utilizar especialmente para no lineales, pero también funciona para algunas ecuaciones lineales. Ok, gracias. Entonces, okay. Las dos principales separaciones que hacemos es escribir a U como F de X por G de Y. Y otra de las posibles separaciones que hacemos es F de X más G de Y. Es decir, de entrada nosotros suponemos que la función U tiene esta estructura en la cual las variables están separadas, y a partir de ahí, pues nosotros intentamos encontrar quiénes serían esas funciones F y G. Entonces, vamos a ver. Si bien es cierto, los cambios son estos, algunas veces suele ser útil un cambio antes. Por ejemplo, en uno de los ejemplos que vamos a realizar hoy, muy probablemente se hace el cambio b igual al logaritmo de u, y luego a b la separamos como f de x más g de y. Ok, permítanme. Ok, pregunta, ¿saben qué? ¿Esto es por hipótesis o hay alguna estructura que tenga la ecuación diferencial parcial que hace que el método se pueda aplicar? No hay una estructura, lo que pasa es que nosotros lo hacemos por suposición, básicamente, y lo que esperamos nosotros es poder encontrar F y G. De lo que va a depender es que a partir de la ecuación que nosotros intentemos resolver por este método, es posible que lo podamos resolver o que no. Si no lo podemos resolver, entonces era que lo más seguro es que no era posible mediante ese método. Entonces, no podría aplicarse. Entonces, no es como una garantía, solamente un método que en algunos ejercicios nos puede, en algunas ecuaciones nos puede llegar a ser útil. Entonces, entonces, vamos a ilustrar el método directamente. En esencia, el método radica en hacer estas suposiciones y a partir de ahí dejarse llevar. Entonces, vamos a resolver primero este. Es ux más 2uy igual a 0 con condición o data de Cauchy que u de 0y es igual a, permítame, creo que es 4 la constante, sí, 4 por e a la menos 2y. Entonces el método de separación de variables consiste en, vamos a ver, este le voy a poner 1.
Entonces ponemos U igual a U de XY igual a F de X por G de Y. Entonces la ecuación nos queda. Y a ver, la parcial de esto respecto a X es F' de X por G de Y más 2, y la parcial con respecto a Y es F de X por G' de Y igualado a 0. Entonces, una vez hacemos esta sustitución, nuestro siguiente objetivo es, ahora sí, más que nunca, separar las variables. Es decir, dejar las X a un solo lado y las Y en el otro lado. Entonces, vamos a tener que F de X por G de Y es igual a menos 2 F de X G' de Y. Y ahora nosotros pasamos o terminamos de despejar. Y nos queda que F' de X entre 2 F de X es igual a menos G' de Y entre G de Y. Entonces, ¿qué ocurre en este punto? Tengo que esta expresión que no depende de Y es igual en todo momento a esta expresión que no depende de X. Entonces, eso quiere decir que por más que yo evalúe en diferentes valores de Y, esta ecociente va a ser exactamente el mismo valor siempre que deje fijo el X. Entonces, la única forma de que eso sea posible es que esto sea igual a una constante. A ver. Correcto. Entonces, a partir de aquí, al tener tres igualdades, nosotros podemos resolverlas individualmente. Y pues vean que siempre se cumple el objetivo principal de cuando uno resuelve una ecuación diferencial parcial. Normalmente uno lo termina reduciendo a ecuaciones diferenciales ordinarias. Y en este caso, pues se sigue siendo de esa forma, porque ahora tenemos F' de X igual a 2 lambda F de X. Y, por el otro lado, es G' de Y igual a menos lambda G de Y. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales se pueden resolver bastante sencillo, porque son simplemente, los dos tienen esta misma estructura, Y' igual a alfa por Y, y eso sabemos cómo se resuelve. Es una constante por E a la alfa Y. Entonces, F de X es igual a una constante A por E a la 2 lambda X. Y G de Y es igual a una constante B por E a la menos lambda Y. Entonces, si ya encontré F y ya encontré G, significa entonces que U es el producto de las dos. Es A por B por E a la 2 lambda X menos lambda Y. ¿Qué podemos escribirlo como? Una constante C, porque al final de cuentas A y B eran constantes arbitrarias. Entonces, una constante C por E a la lambda por 2X menos Y. Y esta sería la solución, diríamos que la solución completa. Recuerden que la solución completa estaba en términos de dos constantes. Entonces, en este caso son C y lambda. Y a partir de ella nosotros podemos construir la solución general, que si lo hiciésemos por el método convencional nos hubiese quedado que U era igual a G de 2X menos Y. Entonces, se podría llevar de esta forma a esa sin ningún problema. Entonces,
uno puede llegar a esta solución general a partir de la solución completa. Simplemente bastaría con especificar correctamente a C y lambda como funciones. En este caso podríamos decir que lambda podría ser una función de C o viceversa, como sea. Y podemos llegar a esto sin ningún problema. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, bueno, el punto es que tenemos esta solución. Le aplicamos nuestras condiciones, nuestra data de Cauchy. Tenemos que... U de 0, y debe cumplir ser igual a 4e a la menos 2y. Entonces, por otro lado, esto de aquí, u de 0, y, evaluándolo aquí, es c por e a la lambda menos lambda y. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. De aquí surge que c tiene que ser igual a 4 y lambda debería de ser 2. No, esta no sería una solución específica. Ahora sí, ya cuando le doy los valores de las constantes, sí sería una solución particular. La solución particular es cuando yo le doy los valores a estas constantes. Si está en términos de las constantes, sería solución completa. Entonces la solución en este caso específica o particular sería la u de x, y igual a 4 por e a la 2 lambda, no, 2x menos y. O lo podemos dejar expresado como 4e a la 4x menos 2y. Okay. En otras palabras, cuando implemente y cumple con la data de Cauchy. Correcto. Ya una vez añadiendo la data de Cauchy obtendríamos una solución particular. Así es. Entonces... Y listo, aquí tendríamos nuestra solución para este problema en específico. Y pues, en este caso, las ecuaciones a resolver pues, fueron bastante sencillas. De igual manera, con el método de las características, también hubiese sido sencillo resolver. Hubiésemos obtenido rápidamente esta solución. Entonces, de ahí solo había que aplicar la data de Cauchy y también sale rápido. En este caso, no creo que hubiese habido diferencia entre uno y otro, pero era más que todo para explicar la noción del método. Ahora vamos a empezar a aplicarlo a otros problemas un poco más interesantes. Hagamos este de acá. A ver. Y cuadrado por x cuadrado más x cuadrado por uy cuadrado igual a xyu al cuadrado. Entonces aquí claramente esta sí es una ecuación no lineal. Es una ecuación no lineal porque no es lineal en ninguna de las dos parciales. Este cuadrado es lo que las hace no lineales la ecuación. Entonces vamos a resolverlo. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá? Y pues en este problema no se está especificando una data de Cauchy, con lo cual vamos a obtener mediante este método una solución completa, que prácticamente en el libro también lo llama solución general, por lo que les dije, que uno puede obtener la solución general a partir de la solución completa, así que... Por eso en el libro aún a esto le llama solución general, a pesar de que no esté en la forma que acostumbramos verlo, como que es esta.
Entonces, vamos a ver. Suponemos que U tiene la forma XY igual a F de X, G de X, perdón, G de Y. Y entonces la ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Y cuadrado, F prima de X al cuadrado, G de Y al cuadrado, más X cuadrado, F de X al cuadrado, por G prima de Y al cuadrado igual a X al cuadrado, y el cuadrado U al cuadrado. Que esta U la vamos a escribir como F de X al cuadrado por G de Y al cuadrado. Entonces ahora aquí tenemos nosotros que ingeniárnosla para dejarlo todo en términos de X a un lado y de Y al otro lado. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, nosotros en realidad podemos pasar a dividir todo este término, pasarlo a dividir tal y como está. Y en este primero se va a cancelar el y cuadrado y el g de y al cuadrado. Así que de hecho nos sale bien a cuenta porque nos va a quedar f' de x al cuadrado y aquí dividido entre x cuadrado por f de x al cuadrado. En este segundo término se van a cancelar el x al cuadrado y el f de x al cuadrado. Entonces nos va a quedar g prima de y al cuadrado entre y cuadrado por g de y al cuadrado igual a 1. Entonces aquí simplemente tomamos partido. Hay una de las dos, una de las dos tiene que quedar con el 1. Entonces lo escribimos justo así. De hecho, voy a simplificar un poco y voy a escribir de un solo. Todo esto al cuadrado es igual a 1 menos todo esto al cuadrado. Entonces aquí en la misma historia. El lado izquierdo solo depende de X. Y el lado derecho solo depende de Y. Y X y Y pueden ser cualquiera. Por lo que esto solo puede ser igual a lambda, que es una constante. Entonces aquí nos toca resolver. La primera ecuación, la de X, nos quedaría F' de X igual a raíz de lambda por x la f de x. Y pues como lambda aquí es una constante que no se ha determinado, simplemente podemos tratarla libremente y pues en todo caso podríamos añadir restricciones al final si fuese necesario. O normalmente las condiciones para lambda quedan determinadas por el contexto. En este caso, pues estaríamos suponiendo que lambda es mayor que cero. A menos que no pudiese dar con una solución, entonces habría que empezar a trabajarlo. Pero incluso aunque aquí quedara complejo, sigue siendo válida la solución. Así que vamos a seguir tratándolo como tal hasta que algo nos diga que no. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a resolver separando variables de nuevo, pero esta vez separando variables en la forma de ordinarias. Aquí tenemos df entre dx, pero lo que voy a hacer es que voy a pasar a dividir este f de x de acá. Entonces voy a tener df entre f igual a raíz de lambda x de x.
integramos acá y nos queda el logaritmo natural de f igual a raíz de lambda sobre 2 x cuadrado más una constante a. Le voy a poner a gorrito a propósito, porque ahora voy a despejar para f de x. F de x me quedaría e a la a gorrito por e a la raíz de lambda sobre 2 por x cuadrado. Okay, y esto lo podemos escribir como a por e a la raíz de lambda por x cuadrado sobre 2. Entonces aquí, si se preguntan por qué no he cambiado la lambda, o sea, si no la he expresado en términos de otra variable, o sea, para aquí quitar esta raíz, es porque como esta misma lambda la voy a ocupar en la otra ecuación, esa no la toco. Con estas constantes de integración sí puedo jugar porque son constantes arbitrarias. Esta constante está fija porque es la que hace la igualdad entre estas dos. Así que aquí ese lambda está fijo. Por eso no lo paso cambiando como lo hago con las constantes de integración. Entonces aquí estaría f. Y ahora para g voy a simplificando esta ecuación. Entonces pasaría todo este término a la derecha, el lambda a la izquierda, y sacaría raíz cuadrada. Quedaría así. Igual a g', y por g de y. Entonces, de igual manera, vamos separando variables. Entonces, este g' lo voy a escribir como dg entre dy. El G de abajo lo voy a dejar ahí, el Y lo voy a pasar para la izquierda y voy a tener 1 menos lambda Y por DY igual a DG entre G. Integramos así y nos queda esta constante. Aquí entre 2, Y cuadrado. Igual al logaritmo. De hecho voy a poner la constante aquí. Más b gorrito. Logaritmo de g. Y pues voy a despejar para g de x. Perdón, g de y. Y me quedaría e. A la b gorrito. Por e. A la raíz de 1 menos lambda. Entre 2. Por y cuadrado. Y pues esto lo puedo simplificar escribiendo b por e a la 1 menos lambda sobre 2 y cuadrado. Entonces juntando estas dos ya nos quedaría que u de xy es el producto de las dos. Entonces tendría yo a por b, ese producto de constantes arbitrarias lo puedo escribir como un c. Y luego tengo e elevado a la suma de estas dos. Entonces, queda raíz de lambda por x cuadrado sobre 2 más 1 menos lambda raíz de eso por y cuadrado sobre 2. Entonces ahí quedaría, esa sería la solución como tal. Entonces esta sería la solución. Que el libro le llama solución general, técnicamente es la solución completa, pero no hay problema en llamarle solución general porque se puede obtener de aquí. Entonces la vamos a llamar indistintamente solución general, aunque sabemos que en el tecnicismo es la solución completa, pero le vamos a llamar solución general porque se puede sacar de aquí. Entonces no vamos a reparar mucho en eso. Principalmente porque no estamos haciendo una discusión sobre soluciones generales o soluciones completas. Eso solo fue para enseñarles la diferencia al principio. Ok, entonces, en la medida que tuviésemos data de Cauchy, podríamos encontrar una solución particular
para U. Mientras tanto, pues así queda. Ok. Entonces, este método, como pueden ir viendo, tiene la ventaja con respecto al de las características, que es más metódico. Es decir, prácticamente uno va siguiendo la misma secuencia casi todo el tiempo. Al menos hay un procedimiento más o menos establecido. Lo que va a variar es qué ecuación diferencial nos queda por resolver. Entonces, en ese sentido, tiene una ventaja. La desventaja es que no siempre podemos aplicar estos. Ok, entonces primero respondo a Carol. La constante se iguala, se quiso igual a lambda porque este término de la izquierda depende solo de x. Este término de la derecha depende solo de y. Entonces tenemos una situación. Si yo empiezo a variar x, le doy valores a x, pero mantengo la y constante, entonces aquí voy a tener algo que va a ir cambiando, ¿verdad? Aparentemente. Porque los valores de x van a modificar estas cantidades que estoy señalando. Estas tres las van a ir modificando según yo cambie los valores de x. Pero como esto está igualado a algo que depende de y y la mantuve constante, la mantuve fija, entonces en realidad esto nunca cambió. Por más que yo le diera valores diferentes a x, se mantuvo constante. Porque mantuve la y fija. Eso significa que todo esto siempre va a ser una constante independientemente del valor de x. Y el mismo argumento podemos utilizar a la derecha. Si yo empiezo a darle valores a y, todos estos términos se van a ir modificando. Pero si yo dejo la x fija, por más que se modifiquen esos términos en y, toda la expresión va a ser constante. No va a cambiar de valor. Entonces por eso le igualamos a una constante. Entonces, no sé si queda más claro así. Listo. Y pues ahora respondiendo a Andrew, si fuese una pregunta de verdadero y falso, esta sería la solución completa. Esa sería o sea, como les digo, esa sería el tecnicismo, la parte técnica, lo que es teóricamente es completa. Ok, entonces vamos a hacer uno más y ahora vamos a utilizar el otro cambio. Entonces, la ecuación es esta de aquí. Ux al cuadrado más uy al cuadrado igual a 1. Otra vez, igual a 1, otra vez podemos notar que esta es no lineal, pero puede resolverse. En este caso, la solución vendría de suponer a u de la forma f de x más g de y. Entonces, algo que no es estrictamente obligatorio que se cumpla, pero que sí suele ser bastante útil, es que si el término aquí con la ¿cómo se llama? El término aquí con la parcial respecto a x, el coeficiente solo depende de x, entonces, y la parcial respecto a y, el coeficiente depende solo de y, a lo mejor es un guiño para hacerlo de esta forma. Porque si yo hago u de esta forma, cuando saca las parciales respecto a x, esto se va a ir. Así que me conviene que aquí el coeficiente tuviese términos que solo dependan de x. Y lo mismo con la parcial respecto a y. Al sacar parcial respecto a y, este f de x se va a ir. Así que me conviene tener un coeficiente que solo dependa de y. Eso es más o menos un tip, una forma de notar que esta separación puede funcionar. Entonces, bueno, eso creo que prácticamente responde parte de la pregunta de Oxan. De ahí el resto sobre cuándo implementar este método y cuándo el método de las características. Esa pregunta sí es más compleja, esa ya sí es más
y lo que uno presienta, y un poquito de prueba y error también. Pero con respecto a qué tipo de cambio utilizar, ahí sí más o menos ya les di una idea. Entonces, okay. La ecuación nos queda. F prima de X al cuadrado más G prima de Y al cuadrado igual a 1. Y entonces aquí hacemos lo mismo de la de antes. Tenemos F prima de X al cuadrado igual a 1 menos G prima de Y al cuadrado, y pues lo mismo de antes, el lado de izquierdo depende solo de X, el derecho solo de Y, entonces lo igualamos a un lambda que sea constante, y eso. Entonces procedemos de la misma manera resolviendo las dos ecuaciones que nos quedan. Sería entonces F' de X igual a raíz de lambda, esta es la primera. Aquí podemos resolver simplemente integrando. Esto sería f de x igual a raíz de lambda por x más una constante a. Y ya estaría. La segunda, pues, vamos a ver, nos queda así. Entonces, despejando para g de y, nos quedaría 1 menos lambda raíz de eso igual a g' de y. De nuevo integramos y nos queda que g de y es esto por y más una constante b. Entonces al sumarlas y construir u nos va a quedar raíz de lambda por x más 1 menos lambda en raíz por y más a más b, que como son constantes arbitrarias de integración las puedo resumir en una sola variable llamada c, una sola constante llamada c, y pues ahí estaría, ¿vean? Una ecuación diferencial parcial de primer orden no lineal con una solución bastante sencilla. Entonces solo fue de colocar o de tomar. Permítanme. Solo quiero ver una cosita. Aunque. Sí, solamente es que está viendo que en el libro toma el lambda como lambda cuadrado, como número positivo, o simplemente como lambda cuadrado en sí. Eso es más que todo para una cuestión bastante técnica, nada necesaria. O sea, si ponemos lambda cuadrado aquí, habría que cambiarlo aquí y aquí, y la respuesta solo tendría esto sin raíz, pero aquí seguiría teniendo una raíz. Entonces puede colocarse o no, la verdad no hay mucha ganancia al respecto. Simplemente quitarse una raíz de una constante, entonces por eso no la puse yo aquí, aunque en el libro sí la pone el cuadrado, aquí no se lo puse, tampoco hace mucha diferencia, porque como al final de cuentas esto es una constante, puede ser real, puede ser complejo, no sabemos, simplemente es una constante. Entonces ahí está. A ver, pregunta Kristen que si este método es válido para cualquier tipo de ecuación. ¿Es válido para cualquier tipo de ecuación? Sí, solo que no hay garantía de que siempre vaya a dar una solución. Ese es el único detalle. Siempre se puede utilizar, pero no es una garantía. Entonces, vamos a ver. Ahora quiero que resolvamos este de aquí.
ver, este es 4. Y la ecuación es x al cuadrado u x más y al cuadrado u y al cuadrado igual a u al cuadrado directamente. Ok, entonces este es bastante interesante porque aquí, como les digo, está lo que podíamos notar de que esto solo dependía de X, el coeficiente. Este coeficiente solo depende de Y. Tiene toda la pinta de que podemos aplicar la separación de variables con una suma. Pero ¿cuál es el detalle? Que si sustituimos directamente, nosotros tenemos que aquí en esta U va a haber un problema. Entonces no lo voy a sustituir en la derecha, simplemente les voy a mostrar que aquí voy a tener f de X al cuadrado más dos veces f de x por f de y, perdón, por g de y, más g de y al cuadrado. Y estos términos no nos dan ningún problema. El problema es este de aquí. Porque ese, si no tenemos cómo separarlo como tal. Entonces, la cuestión es, ¿cómo hago que, cómo logro encajar el método aquí? Pues resulta que la solución no tiene algo de especial, pero sí es como de los típicos ejercicios que tienen un truco debajo de la manga, y es como una vez ya vemos ese truco, ya sale todo. Y en este caso el truco es hacer un cambio de variable, b igual a logaritmo de u. Entonces, la parcial de b respecto a x es la parcial de u respecto a x entre u. Y la parcial de b respecto a y es la parcial de u respecto a y entre u. Y pues si despejamos para ux, esto nos deja u por bx. Y aquí nos tenemos uy igual a u por by. Entonces venimos nosotros y hacemos este cambio. Entonces nos va a quedar x cuadrado por u cuadrado bx al cuadrado más y al cuadrado by al cuadrado por u, me faltó la u, por u cuadrado igual a u cuadrado. Y vean que con este inocente cambio ya podemos cancelar toda la u cuadrado y ya no tenemos problema. Ya la ecuación nos quedó x cuadrado bx al cuadrado más y cuadrado by al cuadrado igual a 1. Entonces, a esta transformación, a esta b, sí le voy a aplicar la separación de variable en forma de suma. Entonces, suponemos b de xy igual a f de x más g de y. Entonces, okay. ¿Qué nos quedaría? X cuadrado por f de x al cuadrado más y cuadrado g de y, x prima, ¿verdad? Prima y g prima de y al cuadrado. Esto igual a 1. Y pues la solución a partir de aquí es similar a lo que hemos hecho. Nos quedaría x cuadrado, f prima de x al cuadrado también, igual a 1 menos y, g prima de y al cuadrado. Y pues igual que antes, como cada uno de los lados depende de una variable diferente, la única forma en la que eso es posible es que sean iguales a una constante. Entonces empezamos a resolver. Primero, la de x nos quedaría que x, f' de x, es igual a 1.
Entonces, aquí tenemos que f' de x es igual a 1 sobre x. Y pues integrando, f de x es logaritmo de x más a. Sí, cierto, cierto. Raíz de lambda. Gracias. Aquí va un raíz de lambda. Raíz de lambda. Y va a quedar aquí también. Y ahí está f. Hacemos lo mismo con y. Tenemos que g prima de y por y va a ser 1 menos lambda en raíz. Entonces aquí hacemos algo parecido. De hecho va a quedar muy similar. Entonces g de y es esto. Más b. De aquí las podemos juntar y encontrar quién era b. Era más 1 menos lambda logaritmo de y. Y a más b, que lo voy a dejar como una sola constante, pero adrede le voy a poner c gorrito. Y por cierto, yo le he dicho gorrito todo el tiempo, pero esto es, en español no sé exactamente cómo se dice, pero en inglés se le dice tilde. Entonces, por si lo quieren de referencia, porque yo siempre le digo gorrito y creo que en español no se llama gorrito. Entonces, por lo menos le voy a decir que se llama en inglés, se llama tilde. Ok, entonces, devolvemos el último cambio. B era el logaritmo de u, así que u es e a la b. Entonces, vamos a tener e a la, y hay que juntar todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, de hecho nos va a quedar e a la c gorrito por e, y voy a juntar todas estas dos expresiones en un solo logaritmo. Entonces me quedaría x a la raíz de lambda por, sí, ¿verdad? Por y a la raíz de 1 menos lambda. Entonces u de xy sería una constante, ahora sí c, por, ya, bueno, el e ya no iría, porque se cancelaría, y me quedaría x a la lambda por y a la 1 menos lambda. Si me equivoco, así debería quedar. Ok, sí. Así queda. Y de aquí de nuevo el libro, pues lo hace, escribe lambda cuadrado. Pienso que la razón por la que escribe lambda cuadrado es porque aquí esto me queda igual a un término al cuadrado. Entonces, como f es una, no necesariamente f tenga que ser real, pero igual, independientemente de que este sea real o complejo, si lo elevamos al cuadrado va a seguir siendo real o complejo, lambda. Entonces, puede colocarse el cuadrado ahí, si ustedes gustan, para que se mire más estético con respecto a solamente esta raíz. Es que esa es la razón por la cual no se la pongo, porque si pongo el lambda cuadrado, solamente voy a quitarme esta raíz, no es gran cambio. Pero si gustan, lo pueden hacer también. Entonces, en sí, este es el método, y como les digo, la única posible variación es aplicar cambios de variable como este. Entonces, al menos en el libro no veo otro cambio de variable aparte del de b igual a logaritmo de u. Pero obviamente para cambios de variable hay varios. Entonces algunos pueden funcionar para un problema en específico. Vamos a ver.
Ah, ok. Yo que se ha investigado que creo que el símbolo este se llama caret. Ok. Ok. Bueno, ya sabemos cómo se llama caret, pero eso aún así voy a seguirle diciendo gorrito. No por no porque no lo quiera aceptar, sino porque ya me acostumbré. Entonces. Ok, Telma dice que si le puedo explicar el cambio de variable aquí. Vamos a ver. Ok. Entonces, el cambio de variable surgió porque al intentar aplicar el método de separación de variables, así como una suma, nosotros tenemos que este término de u cuadrado daba este problema, que iba a quedar f de x por g de y, no lo íbamos a poder separar en sumas. Entonces, aquí tuvimos la, o se utilizó este cambio de variable, dijimos o introducimos una nueva variable b, que se definía como el logaritmo natural de u. Luego, buscamos las parciales de b con respecto a x y a y, en términos de las parciales de u, quedándonos entonces que b de x era esto, y que b de la parcial respecto a y era todo esto. De ahí despejamos para las parciales respecto a u para poderla sustituir aquí en la ecuación original y nos quedó esto, toda esta ecuación de acá abajo. Y pues la ventaja de haberlo hecho así es que cuando tenemos esta ecuación pudimos cancelar esa u cuadrado que nos daba problemas y nos quedó esta expresión así, que era muy sencilla de resolver utilizando esta separación. Entonces no sé si eso deja más claro la parte del cambio de variable. Perfecto. Entonces vamos a ver. Ok, ¿qué señal fue la que tomé para hacer este cambio? Pues, si les digo la verdad, todavía no he podido identificar cuándo este cambio es útil o no. Sí tiene algo de sentido porque este producto se separaría como suma, pero al mismo tiempo otras cosas no. Creo que el principal detalle es que nosotros queríamos cancelar una u cuadrado y al estar estas parciales elevadas al cuadrado, entonces al tomar el logaritmo me quedaría esta u, que al despejarlo todo encaja, pero no es como muy muy fácil de notar. O sea, pienso que la razón de donde sale es porque si dividimos entre u cuadrado nos va a quedar así. Cuadrado igual a 1. Y pues la idea era expresar esto como una parcial, que está con respecto a x y está con respecto a y. Y pues al integrar esto respecto a x, quedaba el logaritmo de u. Y al integrar esto respecto a y, parcialmente, quedaba el logaritmo de u. Entonces pienso yo que de ahí pudo haber salido, pero no podría decir muy claramente cuando este cambio es el más útil. Pero sí pienso que salió de este arreglo. Vieron y dijeron, bueno, divido entre u y luego integraron este es lo que está dentro del paréntesis aquí con respecto a x y el otro con respecto a y dio lo mismo. Entonces, bueno. Entonces hacemos b igual a esto y ese es nuestro cambio de variable. Entonces, eso es lo que sí les puedo explicar. Quizás no cuando se puede utilizar todo el tiempo, pero sí de dónde surgió. Entonces, y pues yo no he visto, la verdad, otro cambio aparte de ese. Sí, no he visto yo otro cambio. Vamos a ver.
Bueno, sí, hay unos ejercicios en los cuales el cambio es tomar b igual a raíz de u. Por ejemplo, en el libro sale un ejercicio como ese. Bueno, este sería prácticamente el último tema que entraría en evaluación. Entonces ya, si han ido avanzando, por ejemplo, practicando desde el libro los ejercicios de la tarea, van a estar sencillos porque los estoy tomando de ahí. Solo en sí los estoy resolviendo todos para asegurarme de que se resuelven de forma. O sea, estoy escogiendo los mejores ejercicios y prácticamente involucra resolver todos los que están aquí. Eso me ha llevado un poquito de tiempo, pero si ya mañana les tendría la tarea lista, si han estado resolviendo los del libro, entonces ya llevan buena parte de la tarea avanzada, porque todo lo estoy sacando de aquí. Entonces, sí, eso es lo que les podría decir. La tarea son, a ver, de los cuatro ejercicios con los que empezamos, de ahí agregué otros cuatro, de ahí otros seis, con condiciones de Cauchy. De ahí estoy agregando unos cuatro más con la de forma canónica, y de estos creo que voy a agregar también unos cuatro más. Total serían entonces, a ver, 10 y 12, 22, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos la estructura, y acá ya estoy casi de subirlo. La verdad, me falta pasarlos a LaTeX porque lo tengo todo en papel, pero una vez los pase, ya se los voy a ir subiendo. Eso es un total de 22 ejercicios. Solo los de las últimas dos, se van a ver muy pocos ejercicios que no sean del libro. Muy pocos, quizás unos cuatro por ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y por lo demás, no sé si hay alguna pregunta. Ok. Pues la tarea, vamos a ver si el examen se los dejo para el otro viernes, el 25. Les puedo dar chance que le entreguen el lunes, por ejemplo, el 28. Si tendrían en calendario 10 días. Sí. Entonces, 10 días para entregar la tarea. El examen será la otra semana. Mañana pues vamos a quedar libres. El lunes podría empezar con el segundo parcial, pero mejor prefiero hacer unos cuantos ejercicios, así un poquito variados en plan ensalada, sin saber de qué tipo de tema hay que aplicar, sino así al quemarropa. Entonces, ahí vamos a ir armando el examen. La duración, yo diría que digo que en unas 2 horas podría. Ok. Vamos a ver. Sí, podría ser. Ok, y también hay otro examen también, me parece que me comentaron de distribución también el 25. Y la verdad, yo les voy a decir que yo cuando hice la planificación dije, todo el mundo va a dejar los exámenes entre el 11 y el 18, entonces lo voy a poner el 25. Y yo creo que todo el mundo pensó eso. Entonces, sí, el de ecuaciones creo que lo voy a dejar para el lunes, el 28, y los que están en álgebra conmigo también va a ser el 25. El de álgebra el 25, el de parciales el 28. Entonces así quedemos entonces. Vamos a ver. Listo, entonces. El lunes ya saben, el lunes venimos a quemar ropa. Voy a poner un ejercicio como que fueran ya los del examen, por decirlo así, y vamos a ensayar a ver qué tal nos va. Mañana no.
Mañana vamos a tener libre. Bueno, faltaría definir la hora del examen, pero eso es lo complicado del lunes, pero si hicimos el cambio, entonces hay que flexibilizar en un poco. Y pues yo creo que el lunes puede quedar de 4 a 6 más o menos. Podemos tantear. Voy a ir consultando ahí en el chat, en el grupo de la clase, para que vayamos tanteando el horario. Mi propuesta inicial es de 4 a 6, pero podemos irlo platicando. Entonces, ahí vamos a ir viendo. Pero sí, mi propuesta inicial es de 4 a 6 por ahí. Entonces, más o menos un epsilon. Entonces, ahí estamos platicando entonces. Por eso creo que quedamos aquí y que tengan feliz tarde entonces. Excelente, Lee, gracias. Feliz fin de semana. Gracias, igual. Gracias, Lee. Gracias.